Era simple privacidad. Pero ¿sabes qué? Pago mis impuestos en Estados Unidos y duermo muy tranquila. Esta semana, a lo largo y ancho de los medios de comunicación, se dieron a conocer los muy famosos papeles de Pandora. En estos documentos se pone al descubierto las finanzas offshore de diferentes nombres, de empresarios famosos a nivel mundial. Entre estos nombres, recientemente apareció el de Alejandra Guzmán. Creo que esta es parte de un momento, como dices, de tranquilidad. En los papeles de Pandora se destaparon más de 11.9 millones de documentos, donde en uno de ellos se revela que la Reina de Corazones recurrió a una empresa en las Islas Vírgenes Británicas para poder comprar, por allá del 2018, un lujosísimo penthouse en el condominio Ariana Bay, en Miami, Florida. Este tendría un costo aproximado de entre 400 mil y 10 millones de dólares. Lo que más llama la atención de esta empresa es el nombre que tiene. Tiene el mismo nombre que Frida Sofía. Esta empresa al parecer se llama Frida Enterprises Inc. Geográficamente está ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio que se caracteriza por su confidencialidad y sus privilegios fiscales. A través de una pequeña rueda de prensa que tuvo Alejandra Guzmán, la cantante fue cuestionada acerca de su postura al aparecer en los Pandora Papers. Alejandra quiso resaltar que si algo la ha caracterizado durante tantos años es la honestidad. Con un tono humorístico, ella mencionó que si al final los medios de comunicación están hablando de ella, es porque anda en buen camino, pero que esa siempre ha sido su bandera, la honestidad. Ella dio a conocer que su sonrisa demuestra que lo que está diciendo es cierto. Alejandra hizo énfasis en que cuando uno sonríe, se le hacen unas pequeñas arruguitas ahí en los ojos, que al parecer, cuando uno está diciendo algo que no es cierto, estas arruguitas no aparecen. Por esta razón, Alejandra dijo que todo el tiempo ha sido muy honesta, que a veces hasta se pasa de honestidad. Y eso diferentes periodistas y medios de comunicación, pues no les parece bien. En esta rueda de prensa, Alejandra Guzmán nos presentó su nuevo negocio, el cual es una nueva línea de joyería. Alejandra está de la mano del famoso diseñador Daniel Espinosa. Juntos lograron crear estas joyas donde Alejandra también aprovechó su tiempo para olvidarse un poquito de toda la controversia que ha vivido después de que su hija Frida Sofía dio a conocer sus señalamientos en contra de su propio abuelo, el rockero Enrique Guzmán. En la pandemia nació una gran fusión dentro de la música y la joyería. Alejandra dijo que el proceso de ser creativa la ayudaba a estar conectada con el universo, que cuando ella se siente feliz es cuando más se pone a crear cosas. Ella comentó que inició este negocio en una pequeña casita en Huatulco, donde no había absolutamente nadie y no había nada de ruido. Ahí empezó a hacer una que otra cosita de plata y después se la pasó varios días en el taller. Estoy de la mano de Daniel presentando este sueño hecho realidad. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.